Y lo prometido es deuda. Hace mucho que queríamos tener en un viernes, así en un viernes movido, en un viernes de estos que hace un poquito de frío, pero que la música realmente nos hace ponernos de pie, nos caliente. Yo hoy me siento feliz, recontra feliz debería decir, porque me siento muy bien acompañada. Acá hay cinco caballeros en el set. Bueno, después de mi Javi que está en cámara, hay cinco caballeros en el set. Y yo no me puedo sentir más dichosa de hoy poder recibir a un gran músico, un gran cantante, compositor, pero sobre todo que nos llena de alegría. ¿En qué fiesta no se baila una canción de él? Por favor, no necesita mayor presentación que decir que hoy se encuentra aquí en vivo el señor Dilber Aguilar. Buenos días. Por fin con nosotros. Bueno, ya un poquito recuperadito, pero estoy ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tuve un accidente, me caí, me fracturé el fémur. Ya. Yeah. He estado un mes y medio con yeso, luego con un andador, con un viejito. Pero no ha parado, ¿no? La gente. No, gracias a Dios he tenido el apoyo de la familia, del apoyo de mi otra familia, que es mi orquesta. La familia musical, sí, ¿no? Ahí me han ayudado en silla de ruedas. Son en cuatro muletas. Grandazos, que ahí los he visto, ¿ah? Y he estado cumpliendo mis compromisos, sí. Mira, qué bueno. Qué lindo conocerte, Dilber Aguilar. Permíteme tutearte, porque de verdad gracias. Nos sentimos muy en confianza con él. Cada canción que dedica, cada canción que nos sentimos un poco parte, la sentimos parte de nosotros. Cada letra que interpreta Dilber Aguilar. Y tú eres de Jaén. Soy de Jaén. ¿Desde cuándo llegas acá a la capital? Bueno, salí de Jaén a los 16 años, después de terminar la secundaria, y de ahí ya no he regresado, o sea, a vivir. Claro. Pero siempre regreso porque ya está toda mi familia y es parte de mi vida. Pues. ¿Has tenido muchas presentaciones últimamente? Acabamos de venir, hemos llegado al día de ayer de Apurímac, que estuvimos en Chincheros, en su aniversario, y del cual le mandamos un abrazo a todas las personas que asistieron ahí, algo de 4.000, 5.000 personas creo, que disfrutaron de nuestra música. No importó el frío, no importó la altura, nos contagiaron con su alegría y eso es lo que hacemos en cada escenario que nos presentamos. Yo me imagino que para mucha gente, muchos jóvenes que nos ven, cada artista o de cada artista ellos absorben algo bueno, un ejemplo de vida. Tú dejaste tu tierra, dejaste tu familia, de alguna manera sacrificaste a ellos por empezar y venir a hacer una vida acá en Lima y encontraste, bueno, como todo provincial. Fama, el triunfo. Sí, como todo. ¿Cómo fueron los inicios acá en Lima? Bueno, siempre son duros, tocar puertas y más cuando eres provinciano, la gente no cree en ti. Yo era un joven, era un niño todavía, pues tenía 16 años y tocar puertas y nadie te cree, ¿no? Siempre tienes que estar detrás de alguien para que puedas surgir. Y así, tocando puertas, unos me abrieron, otros me cerraron. Pero tengo 25 años. Siguiendo, dentro de los primeros siguiendo tocando puertas. ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? Bueno, llegué a Lima a estudiar, estudié sistemas en una universidad. No lo pude concretar también porque ya me enrolé en la música y la música como que te quita un poco de tiempo. Y justo en ese momento Dios me dio la oportunidad de entrar al mundo maravilloso de la fama y ahí estoy, mira. ¿Cómo es el primer contacto con la música? ¿Cómo llegas? En Lima. Lima. Estaba en la universidad y entonces mis amigos... Bueno, yo siempre decía, oye, yo soy un músico, yo toco guitarra, toco piano, canto. Y ellos no me creían, ¿qué vas a tocar tú? Y siempre, pues no, ahí no puedes demostrar porque hay solamente ahí computadoras, lapiceros, cuernos, ¿no? Y un día, saliendo de la universidad, me dice, vamos a una fiesta, a Gironchota, ¿eh? Donde hay bastantes grupos tocando. Y me llevaron allá. Y ahí con la palomilla de los chicos, que mi amigo toque un rato. No querían que toque. Al final, tanta insistencia fue que me hicieron tocar y ahí empezó mi programa de grupos. Bueno, ahí no había teléfono. Claro. No había celulares, no había teléfono de la vecina, ¿no? O del primo, siempre. Dentro de los primeros temas que interpretaste, ¿cuál recuerdas? ¿Cuál tiene para ti una anécdota? Sé que llorarás, mis últimas lágrimas. Vuela palomita son los primeros temas, pues que. Que te han dado mucha satisfacción. Sí, sí, ¿no? Hasta ahorita la canta la gente. Y la gente te quiere muchísimo, sí. Dilber. Se identifica mucho con tus canciones porque también rescatas bastante la esencia de lo andino. Y lo has hecho en. Bueno, y sobre todo que estoy respaldado de una gran orquesta de 19 chicos talentosísimos. Entre ellos la delantera que me acompaña. Ahora solo me has traído la delantera, me has traído cuatro acá. Acá no caben. Por favor, la próxima me los traes acá todos, ¿ah? No, y son chicos de veras talentosos, con miras también de repente mañana más tarde
de hacer una orquesta o hacer un grupo. Y de veras, son chicos muy, muy talentosos, que les envío un saludo fraterno a toda la banda de la tribu. Y a mis amigos, pues, que siempre me acompañan. Más adelante quiero conocer a la tribu, ¿eh? Uno por uno, ahí voy a conversar con cada uno de ellos. Están pero producidísimos, tienen sí. que verlos. Ya en un ratito voy a estar también con ellos. Dilbert, coméntame un poquito cómo es un día, por ejemplo, cuando no estás frente a las cámaras, cuando no tienes presentaciones, qué acostumbras a hacer, cómo pasas con la familia. Bueno, siempre estamos metidos en la música, ¿no? ¿Y pues? Si no estamos en el escenario, estamos produciendo, grabando o haciendo televisión. Ya los ratos más libres que puedo hacer es ver televisión. Me gusta mucho ver televisión y disfrutar de mi nena, pues. Hilbert, tú te has pronunciado sobre este tema tan tocado del señor Tony Rosado. ¿Qué opinas de este tema? Yo creo, mucha prensa quiere hacer, que se morbo de hablar. Yo creo que están exagerando. Están exagerando porque en escenario uno se entrega, pues, es la adrenalina. Cada quien tiene su personalidad. Yo creo que de veras están exagerando con este tema. Yo siempre también he dicho, de repente, algunas barbaridades, ¿no? Hay canciones, pues, que dicen, mátame, la voy a matar, a los dos. O sea, hay tantas letras que, claro, que todo el mundo las canta. En reggaetón, en salsa, en cumbia, en balada, en todo. ¿Y por qué no se le prenden a ellos también? Sí, pues, o sea, yo creo que es parte de la letra de una canción. Sí, sí, ¿no? Sí, están exagerados. Bueno, de repente Tony tiene un temperamento más efusivo, ¿no? Que otros, pero la gente lo quiere. Así de verdad. Tiene su público. La gente lo quiere. Claro. Y lo quieren por eso. Y en todo caso, bien, como bien dice, una autoridad en cuanto a la música se refiere, es el señor Dilbert Aguilar, y opino lo mismo. Yo pienso que ya, si en un momento a alguien se sintió de repente tocado, se sintió lastimado por eso, entonces tendríamos que empezar por apagar la radio, no escuchar nada, porque de repente por ahí Maluma nos suelta que vamos a ser felices los cuatro y yo me siento ofendida. Oye, no me digas que yo soy infiel, no me lleves a la infidelidad. Eso es. Tampoco hay que ser tan susceptibles, ¿no?, a las cosas, porque también cuando se quieren exagerar, las cosas se exageran y ya, pidió disculpas, ya lo hizo, déjenlo en paz. Es un cantante también, aprovechando la presencia de Dilbert Aguilar, déjenlo en paz ya. O sea, es nuestro, es un cantante que se está dando mucho, mucho de bueno, nos representa también. Así que ya, si tuvo un error por ahí, ya él lo aceptó, qué sé yo, ya. Pero son canciones, son letras de canciones. A veces uno exagera por el momento, la adrenalina, porque estar arriba en el escenario es una adrenalina. Así es. Es algo maravilloso, te contagias y de repente, pues, haces algunas cosas abruptas, ¿no? Pero... Y la música nos debe unir, no nos debe dividir. Por supuesto. ¿No? Es increíble que muchas veces los mismos músicos entre ellos están dando palo y no, la música nos debe unir, debemos recomendar unos a otros. Como hacemos acá, por ejemplo, en Café para Dos, acá nosotros recibimos al artista como se merece, como que es amigo de la casa, y siempre están las puertas abiertas, por favor, para poder también lanzar lo nuevo que está haciendo Dilbert. ¿Cómo te está yendo a nivel internacional? ¿Piensas viajar? Agradecer a Dios por tanto trabajo que nos viene. De veras, tenemos mucho trabajo, a pesar que me he ausentado muchísimo de la televisión por mi fractura. Claro. Pero igual, tenemos... Y ha acabado hondo en el corazón de todos los peruanos con canciones, pues, de hace más de 20 años atrás. Y el público nos solicita, nos reclama y sobre todo, pues, goza de cuando llegamos a cada lugar. ¿Cuál es la canción que más te piden, por ejemplo? Huila Palomita. Sí, ¿no? Sí, esa canción siempre va a ser, creo yo, una antología de la cumbia peruana. A mí la que me gusta mucho es Mis Últimas Lágrimas. Ah, sí, claro. Estas son tal vez mis últimas lágrimas. Uno se identifica demasiado con estas canciones. Imagínense ustedes el artista cuando está sobre el escenario, el calor del público, pues aflora. También uno es un ser humano. Hay ¿no? gente que cada canción lo toma como parte de su ser, algo, ¿no? Personal, de repente, ¿no?, algo te pasó algo, no sé. Ese momento, pues, tienes al artista frente a ti, te contagia. El público te contagia. Yo veo en carne propia a los chicos cuando cantan los covers también de muchas agrupaciones, porque mi orquesta hace bastantes covers. Igual, la gente cómo llora con ellos, cómo se entrega. Es parte, creo, de las vivencias de cada ser humano. Y además que la delantera tiene una misión muy importante, que es calentar precisamente al público, prepararlo, porque no es una cosa nomás que salgan a hablar así, ¿no?
están preparando al público para la parte más emocional, que es ver al artista, o sea, el contacto con el artista. Ellos tienen mucha responsabilidad, en realidad. Bueno, sí. Claro, y sobre todo son guapos. Son guapos los cuatro. Ahorita lo vamos a presentar acá. Acá el señor Javi también quiere que le hagas un casting. Dice que él también califica para la delantera. Dice. Claro, sí. Por Dios. No, con José Mercado, los dos. También, ahí está, los dos. Tiene seis en la delantera. Por favor, ¿qué más se puede pedir? Wilber Aguilar, ¿cómo estás en las redes? ¿Cómo te encontramos en las redes? Bueno, estamos en Wilber Aguilar, chicos, ¿no? Wilber Aguilar. Orquesta de la Tribu. Orquesta de la Tribu, ¿no? ¿Y qué se viene? Bueno, aparte de todas las presentaciones, ¿qué más se viene? Vienen cuatro producciones más, o sea, cuatro temas más. Cuatro singles se llaman, ¿no? Uh-huh. En cada una de las voces de los chicos ahora ya van a grabar con mi orquesta. Espero pues que les guste también al público. Y qué bonito es que una institución como Wilber Aguilar pueda dar la oportunidad también a nuevas generaciones, ¿no? Como te digo, cada uno tiene sueños. Yo creo que cada uno tiene sueños y miras más adelante y el día que se vayan de mi orquesta, quiero que vayan contentos, quiero que se vayan... agradecidos, claro, sobre yo, todo. Yo allá, ¿no?, me formé, o allá inicié, allá me dieron la oportunidad. Y todos están libres de hacerlo... lo que desea, ¿no? Y esa es mi política, mía. ¿Has pensado entonces que tu orquesta sea como una promotora, como una institución que vaya formando también a nuevos talentos? No, formando no, pero en mi orquesta el único que graba las canciones soy yo. Uh-huh. Y yo quiero darle la oportunidad a los chicos que son parte de mi delantera, porque sí, todos somos una familia, claro, que también graben, que también escuchen su voz en la radio, que se escuche, que el público también lo pueda, ¿cómo te puedo decir? Los pueda ver cantando, porque lo ven cantando cover nada más, pero una canción inédita. Claro, sí. Oye, qué maravilla, de verdad, estamos con el gran Wilber Aguilar. Wilber, dentro de todo lo que es ahora el reconocimiento del público, el cariño del público, me imagino que ha habido momentos difíciles. ¿Cuál ha sido uno de los momentos más difíciles para ti? Bueno, desde que empecé mi carrera, bueno, a la edad de 16 años perdí a mi madre, es el momento más triste de mi vida. Después, momento difícil siempre pasa, pero yo soy un soldado terco, ¿no? Me caigo, levanto, me caigo, levanto. Si no me levanto, me levantan. Entonces, yo soy ahí. Mira, me fracturé la pierna. Y ha seguido. Al siguiente día viajé, ¿no?, 30 claro, horas. Piensa viajar 30 horas con la pierna fracturada, Dios, con yeso, con almohaditas ahí. Y terrible. Solo pensando en que hay un público esperando. Tenía que cumplir, ¿no? Tenía que cumplir. Ay. Y así todas las semanas he estado viajando con el apoyo de los chicos. Me alzaban. De todas maneras, ellos pues han sido parte también de mi recuperación. Qué importante. Pero yo no he podido dejar de trabajar porque yo puedo descansar. Perfecto. Pero detrás de mí tengo 22 familias que viven de esto, de la música. Shows, de los shows también. De cada, pero yo no podía parar. Mira, qué bonito lo que dice Wilber Aguilar, de verdad, qué rescatable y qué valor como ser humano que él considere también a toda la familia, ¿no? La familia musical que tiene detrás de él. Wilber, cuéntanos un poquito también, ¿todas las canciones o alguna de ellas habla de alguna experiencia personal? No. Mayormente las canciones así de desamor, las canciones bien tristonas, le pertenecen a amigos míos. Como Lucho Zambrano, José Celada, Stanis Mogollón, Walter Salazar, Joan Carranza, ¿sí? Y yo he hecho canciones más alegres, de amor, de elogiar a una mujer. O sea. ¿Qué haces ante la crítica? ¿Cómo tomas una crítica? Porque no todos los artistas lo asumen de la misma manera, ¿no? De repente muchas veces lo he tomado a mal, lo digo así porque hay que ser sinceros, pero después reflexionas y pones enmienda. ¿Ha pasado que alguna crítica te haya bajoneado? Así de una manera como que me voy a encerrar, no quiero saber nada por lo menos un día. No, nunca. Nunca. De repente hace ratos puede ser unos segundos o un tiempo. Pero después no, reaccionas, dices no. Si me están criticando por algo, voy a superar esto o voy a mejorar. Es que hay mucho, se está hablando mucho de que no se apoya el talento peruano a raíz también de la convocatoria que ha habido en los Panamericanos y para Panamericanos. ¿Qué piensas tú? Se está criticando mucho que por qué se trajo a Fonsi, que se ha debido poner más artistas nacionales. Bueno, yo tengo la dicha que sí voy a estar en los Panamericanos. Obvio. Sí. El 24 de agosto voy a estar en el Parque de la Exposición. Pero sí, debería ser más
O sea, el 80% de música peruana. El catálogo, ¿no? Sí, claro. Porque debemos darle al mundo lo nuestro. Porque me imagino que va a ir mucha gente de fuera también a esos conciertos, a esas inauguraciones. Claro. Y acá hay bastante talento, hay muchísimo talento y muchísima música que brindar al mundo. Dilber, ¿qué le dirías a esos jóvenes que actualmente están queriendo incursionar en el mundo de la música y a veces como que los papás no toman mucho en cuenta la música como profesión, ¿no? O sea, creo que hasta ahora todavía hay reducido, pero hay eso de que, ¿y qué vas a estudiar? Mamá, no, yo quiero ir a ser cantante. Ya, pero ¿qué vas a estudiar como carrera? O sea, ¿cómo romper ese chip? ¿Qué le dirías? Bueno, que sean perseverantes, que yo creo que si lo tomas esta profesión como profesión, no como hobby, te va a ir muy bien. Porque muchas veces están estudiando una carrera, pero esto lo ven como hobby. Entonces no le dan la importancia que es ser artista. Porque ser artista es bien complicado. Yo creo que es la carrera más difícil que puede existir. No estás en cumpleaños de la familia, no estás en la fiesta más importante de tus hijos. Uh-huh. No pasas Navidad, no pasas Año Nuevo. Exacto. Siempre estás lejos de casa. Sí, pues, sí. Hay que sacrificar. Sí, entonces, ¿no? Es una carrera bien difícil. Pero hay que tomarlo con mucha seriedad. Y quiero enviar muchos saludos a la gente que está enganchadísima a través de las redes y que dejan también muchos saludos para el gran Dilber Aguilar, Susan Laos, Wendy Ochoa. Está por aquí también Jaime Serra, conectado, por favor. Hay un congresista conectado también, un congresista Concha. Sí, él le encanta tu música. Un abrazo. Dice. Claro, la vez pasada gracias. Vino acá a cantarme, pero no le salió muy bien el querida de Juan Gabriel, así que tienes que darle unas clases por ahí. Ahí tenemos a amigo Rafael Vergara. Para que le dé unas clasecitas, ¿no? La gente lo quiere mucho en Pucallpa, no sé por qué. Uy, ha dejado huella por allá, Rafael. Violeta Padilla también. Muchos saludos para todos los que están enganchadísimos a esta gran entrevista con Dilber Águila. Vamos con un musical, abrimos sí, la mañana con un musical que es un mix, homenaje a nuestro querido Leo Dan y volvemos con Dilber Aguilar, el grupo se está listando, así que en un ratito ya van a conocer a esa delantera, por favor, y después yo los quiero tener aquí cerquita para entrevistar a uno por uno. Vamos a disfrutar de este primer musical con Dilber Aguilar, el mix de Leo Dan. Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, quiero que seas feliz y que tengas mucha suerte. Tienes que quererte un poco más, tienes que aprender a caminar hacia los años viejos, si llegas sola, ¿para qué llegar? Recuerdes que todavía te quiero, que todavía te espero para hacerte soñar. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Tú me pides que te olvide, pero yo no puedo, mi amor. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor.
que puedan estar ya sin tanto movimiento para que puedan conversar conmigo. Tengo un saludito que me dicen, María Laura, tienes que cumplir con este saludo antes que acabe el programa. Fernando Izquierdo deja saludos de cumpleaños, dice, para mi amiga Cecilia Soto, de parte mía. Dice que la quiero muchísimo y que lo pase muy, muy bien. Cecilita, un beso de cumpleaños de parte de todo el equipo de Café para Dos y UCI Noticias, por supuesto. Y estamos con el gran Dilber Aguilar. Oye, qué lindo mix de Leo Dan, por favor. ¿Quién no ha disfrutado de estas canciones de ayer, hoy y siempre de Leo Dan? Qué bien rodeado, por favor. Ábranme ese plano, porque yo quiero conversar acá con los chicos. Parecen modelos del Mr. Perú, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Michelle Guzmán, yo soy el animador de Dilber. Y gracias por la invitación. Y quiero aprovechar que estamos aquí en el aire. Aprovechen, yo estoy admirando su peinado, más bien. Bueno, es extravagante. Parte del trabajo, parte de un artista, claro, es producirse. Por supuesto. Y entonces estamos siempre con la vanguardia de la moda. Saludar a toda la gente, nuestros seguidores de nuestras redes sociales que están conectados. Ya hemos compartido en la página oficial Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu. Y agradecer infinitamente al Perú, que nos recibe siempre con los brazos abiertos y que sigue apoyando nuestra música. Gracias. Qué lindo, Michelle. Por favor, un aplauso para Michelle, el hombre encargado de abrir los conciertos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuál Hola. Es tu nombre? Omar Oliva. Omar Oliva, uy, no seremos familia porque mi otro apellido es Oliva. Por ahí pasó mi mamá. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia en esa orquesta? Genial, de verdad que mucho energía en el escenario, pues en cada lugar que nosotros vamos disfrutamos estar con el público, sobre todo con la música que hace Dilber, ¿no? Como Sacude el Billete, pues esas canciones nos hacen entrar en calor con el público, pues. Fabuloso, de verdad. Y una gran responsabilidad esta delantera. Y el señor lo veo preocupado. Dirá, uy, que no me pregunte. Hola, ¿qué tal? Comprometedoras. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Rafael Vergara. Vengo de la ciudad de Puerto Maldonado. El famoso de Puerto Maldonado. Sí, ¿decías? De Pucallpa, Pucallpa. No, porque acá están escribiéndome, no sé. En Pucallpa parece Héctor Lavoe. Ajá. O sea, el público llega muy temprano, el público. Sí, me han escrito acá unas preguntas, no las voy a poder hacer porque no quiero comprometerme. ¿Qué tal la experiencia con Dilber? Bueno, para mí es una experiencia, pertenecer aquí a la orquesta es una experiencia muy grande, ¿no? Porque vengo de la ciudad de Puerto Maldonado, donde de repente hay orquestas, pequeñas. Uh-huh. Esta gran orquesta que es Dilber Aguilar, Qué lindo, de verdad. Yo te veo un poco nervioso, no sé, no te preocupes, no te voy a hacer en el escenario somos full adrenalina, pero ya estar aquí en contacto contigo. ¿En contacto conmigo? ¡Ay, ya! Sí. Pues por mí. Sí, lo pone nervioso. Por favor, yo ahorita voy a pararme a bailar acá con mi amigo. Y usted, caballero, que está ahí. Calladito. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis López, soy de la ciudad de Barranca. Y feliz y contento de trabajar aquí con Dilber Aguilar en Orquesta La Tribu. Quiero invitar a mi linda gente de Barranca, Pativilca, Supe, Paramonga. Mañana claro, estamos allá en mi hermosa tierra. Y nada, feliz y contento de trabajar con toda la Orquesta La Tribu, porque son chicos profesionales en su trabajo. Y nada, feliz y contento. Y yo muy feliz de conocer a esta delantera preciosa que es parte, solo es parte de todo un equipo, como bien dice Dilber, una familia musical que además está dando mucho de bueno como talento y representando cada uno una parte diferente del Perú. Esto nos da mucho gusto porque nosotros estamos llegando a más de 100 ciudades en todo el Perú y cada uno de ellos representa, por supuesto, ahí está la selva bien representada, mira, con orgullo, sacando pecho con la escarapela, por favor. Yo después voy a conversar con él, me ha dado curiosidad, él dice que por mí, que se siente inquieto, voy a tener que conversar con él. Dilber, ¿qué está pasando acá con los muchachos? No sé. No sé. Quisiera saber. Michelle, ¿cómo es Dilber? Como jefe, como persona. Mira, yo cuando llegué a la vida de Dilber Aguilar como artista. Di la verdad, porque está pensando en aumentar, les dice, estamos en el mes de la gratis, así que. Yo déjame contarte que ya voy a sumar mi séptimo año trabajando con Dilber. Son muchos años, muchas anécdotas. Él tiene una esencia que pocos lo tienen. Que él en tu vida, como jefe, como líder,
como el artista en el escenario, es tu amigo. Y al ser tu amigo, te da la confianza para que tú puedas hacer tu trabajo bien, para que te puedas desenvolver como debe ser. Fluir tú mismo, ser tú mismo. Qué bonito, de verdad, qué lindas palabras. Sí, sí tenemos justamente este conocimiento, esta apreciación de muchas personas que conocen al gran Dilber Aguilar, y sí, una calidad humana extraordinaria, porque acá en este programa decimos la verdad, acá no hay patería, acá no hay franela, acá no hay chismes, hasta ya me estoy quedando afónica porque estaba cantando también. Pero no, sí decimos la verdad, porque nuestros artistas peruanos realmente, yo me tengo que sacar el sombrero, de verdad, a mí me da mucho orgullo, porque aquí los conocemos más como humanos que como artistas, porque como artistas los admiramos, pero definitivamente como ser humano, de verdad, muchas gracias, Dilber, por lo bueno que das y por permitirles también a cada uno de ellos. Y a ti gracias por ingresar a cada familia también que nos están viendo. Y conocer a los chicos y conocer de parte de nuestra música. Y me he puesto contento. Nerviosa. Tú sabes que yo cuando me pongo nerviosa pierdo la voz. Este señor me ha hecho perder la voz de los nervios. No sé qué algo ha pasado. Cuando ha dicho que ha estado en contacto conmigo. Por algo le dicen el seductor de seductores. Uy, uy, uy. Y con esa bolita que tiene ahí, ahí seduce a todo el mundo. Vamos con un musical también en este momento. Con nuestro gran Dilber Aguilar. Mozo, deme otra copa, por favor. Nos gustaría que nos cantes así una cancioncita de repente a capela. A capela, obvio. A capela te canto. Pero acá nuestro director suelta. ¿Sí? Tú solamente dices 3, 2, 1 y pa. Suéltela, maestro. Por favor. Acá lo hemos perdido, pero todo. Hasta el audífono. Ay, por favor, otra se copa. Yo con un baile. Ya me calentó. Cumplió su sueño. Rafael, por cumplió favor. Cumplió su sueño. Rafael, revelaste lo que no se tenía que revelar. Claro que sí. Es un gusto haber bailado contigo. Muchas gracias. Una chica muy bonita. Tuvimos el contacto que tú querías. Una frase en portugués, por favor, para la señora. Ah, habla portugués también. Vos es una chica muy bella, hermosa, gostosa. Obrigado. Obrigado, menino. Muy agradecida. Dilber, qué lindo homenaje a Iván Cruz, por favor. Qué bueno, sí, para mí también, lo digo siempre, es un orgullo y un placer cantar estas canciones de un grande desde el bolero, que eso va a quedar para la historia también. Iván lo queremos mucho, el Perú lo quiere mucho. Claro que sí. Y son canciones maravillosas, pues que es la poesía de antaño, ¿no? Pues, oye, que he entrado en calor, qué rico viernes. Ay, de verdad, estamos ya celebrando el cumpleaños de nuestra querida Cecilia, por favor, ya estamos calentando los motores. Pero si quieres celebrar su cumpleaños, hoy Dilber Aguilar está en el Yacumama, frente al metro de Tomás Valle. Ahí va a estar con una tremenda juerga, así que los esperamos a todos nuestros fanáticos, a todos los que quieran bailar la rica cumbia con el pequeño gigante de la cumbia, Dilber Aguilar y orquesta. Somos la tribu en el Yacumama hoy, papá. 9 de la noche. No hay motivo para no ir. Acá el productor me ha dicho, somos María Laura, así que de acá nomás ya empalmamos. Ya nadie va a su casa. Además, estamos en el mes patrio. Cecilia, ya nadie va a su casa, por favor. Hoy nadie regresa, porque después ya no salen los chicos ahí. Además, estamos festejando desde nuestro patrio. Por favor, claro. Estamos ya peruanizados. Y está ahí en el sitio con su escarapela acá. Sí, pues sí, me ha puesto ahí el hombre en la escarapela. Qué bueno. Bien patriota también, ¿ah? ¿Eh? Que le han amenazado que lo van a reportar. Uy. Por eso. ¿Qué habrá hecho? Puesto el sello peruano ahí. Dilber, de verdad que es un gusto estar hoy, pues, compartiendo este viernes que se nos ha ido, pero así, por favor, repite las presentaciones. Sí, estamos, hoy estamos en el Yacumama de Tomás Valle y. El día de mañana estamos con la gente linda de todo el norte, chico, la gente de Barranca nos espera. Vamos también a estar el día 24 con la gente maravillosa de Andahuaylas. Talavera de la Reina. Por allá nos vamos, por todos esos lugares hermosísimos. El 27 nuevamente estamos aquí en Lima. El 28 estamos con la gente de Pozuzo. El 29 estamos con mis amigos de la Merced Chanchamayo.
El 2 estamos en Ananea, Juliaca. ¡Ay, qué frío! Ya, sí. Y los que quieran... los que quieran... Y los panamericanos el 24 de agosto. Claro. Vamos a estar también el día 20 de agosto en el aniversario de la Tarapoto. Ciudad de Tarapoto. La ciudad de las orquídeas, por favor. Y todos los que quieran conocer nuestras presentaciones son publicadas en nuestra página de Facebook. Dilber Aguilar y Orquesta La Tribu. Ya también tienen que darle ahí en la manita, sí, darle su like y ser parte de esta gran familia. Y yo te cuento, Michelle, que en Tarapoto nos sintonizan en vivo a través de Activa TV. Así que mi gente bella de Tarapoto, por favor, ahí está yendo la orquesta de Dilber Aguilar con estos muchachos extraordinarios que te van a... ay, que te van a poner así intensa, que te van a gozar. Te van a poner a gozar con estos bailes. Dilber Aguilar, muchísimas gracias. Reina, gracias a ti y gracias a tu público. Yo feliz de conocer a cada uno de ustedes. Oh, acá el señor, hemos bailado. Me han grabado, acá hemos posible, me han grabado. Ese señor que está ahí, ese señor trabaja con Magali. Por favor, va a llevar ese video ahora. Gracias, Dilber Aguilar. Y gracias a cada uno de ustedes. Este fin de semana extraordinario. Y ha sido un fin de fiesta que también se lo dedicamos a nuestra querida Cecilia, que está de cumpleaños este fin de semana. Y vamos así, a rompe y raja, Ceci. Así que ya lo sabes. Gracias, Dilber Aguilar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Nosotros gracias. Nos reencontramos en el bloque de la noche, en el bloque de entretenimiento, las noches informativas. Buen fin de semana. A ser felices, que la vida es una sola. Chao, chao. Yo la encontré llorando una tarde de invierno. Ella empezó a decirme que estaba herida, que tenía frío y que iba a morir. Yo la cogí entre mis manos, la llevé casi sin...